hablo de 166 millones de mexicanos, porque son 126 de acuerdo al censo que viven en nuestro país y 40 de origen mexicano que están en Estados Unidos. Entonces, que muchas gracias por todo el apoyo que recibimos, sus familiares, que están en México, están recibiendo más de 50 mil millones de dólares de mexicanos que viven, trabajan honradamente en Estados Unidos. Se los agradecemos mucho, que vamos a seguir también defendiéndolos para que no haya maltrato, discriminación, que no nos vamos a quedar callados si una autoridad en Estados Unidos, un partido, quiere agarrar a los mexicanos o a nuestro país como piñata. No se va a permitir. Ya le mandamos a decir de manera respetuosa al gobernador de Texas, que hablaba de invasión, mandamos a decir, incluso aquí se transmitió el corrido de los Tigres del Norte, ese que dice, yo no crucé la frontera me cruzó, y somos, si no más, como dice el corrido, igual de americanos que los que viven o nacieron en Estados Unidos.